O porteño nuevamente. De acá en más con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. A ver, Alberto Fernández eh, dio un reportaje el fin de semana en radio con un objetivo bien preciso, que era tratar de arreglar un lío en el que de alguna manera se metió solo, que tenía que ver con el enojo que provocó en, los, en el gobierno de los Estados Unidos. No tanto la gira de Alberto Fernández por Rusia y por China, sino sobre todo unas declaraciones que hizo desde Barbados, ya cuando estaba volviendo a la Argentina, cuando Alberto Fernández dijo que. que Frente a las críticas que le habían hecho de la oposición para decirle, che, qué inoportuno el viaje en este momento, justo además en el momento en que Putin se está enfrentando al gobierno de los Estados Unidos con el tema de Ucrania, ir a China y a Rusia en el medio de la negociación con el Fondo Monetario cuando vos necesitás del apoyo de los Estados Unidos. La respuesta de Alberto Fernández fue che, qué, dice, si a mí no me ayudó Estados Unidos, dice, a mí me ayudaron los países europeos, eh, China también es parte del Fondo Monetario, tengo un déficit comercial con China y la posibilidad de no tener que usar dólares para renovar el swap me sirve, pero en ese Estados Unidos no me ayudó nada. Bueno, salió el gobierno de Joe Biden a decir en el Departamento de Estado a enojarse porque sin el apoyo de Estados Unidos no puede haber acuerdo con el Fondo Monetario porque es decisivo el rol que cumple y en el último tramo de la negociación entre el Fondo Monetario y Argentina de esta última etapa cuando las cosas se habían puesto muy complicadas, si bien el gobierno de Estados Unidos no cedió en alguno de los principales reclamos que era, por ejemplo, aceptar la quita de la sobretasa de lo que se paga de tasa de interés cuando uno permanece más del tiempo X en el Fondo Monetario, que es lo que Cristina Kirchner, el famoso gestito que Cristina Kirchner le pedía al gobierno de los Estados Unidos. Eso el gobierno de los Estados Unidos dijo que no. Pero sí accedió a otras cuestiones eh, que hicieron posible este acuerdo que alcanzó el gobierno de Alberto Fernández con el Fondo Monetario. Entonces, a partir de eso, habilitaron a un funcionario del Departamento de Estado. A que hablara con Jorge Eliotti, un periodista del diario La Nación, que publica off the record las declaraciones de este funcionario, diciendo, che, estamos un poco este, molestos. Incluso dice algo que es bien interesante, después Jorge Eliotti lo escribió este fin de semana. Hay visiones en el Departamento de Estado que tienden a mirar las realidades de América Latina como muy blanco y negro. ¿no? Entonces dicen, bueno, Alberto Fernández, lo mismo que Cristina Kirchner, Maduro, Chávez, etcétera, eh, no apoyemos nada. Y hay otras visiones que son tipo, bueno, no, tratemos de apoyar al, al, al lado más moderado, el gobierno de Alberto Fernández, para lograr un acuerdo, porque esto lo va. Y, y entonces en el Departamento de Estado dicen, cuando Alberto Fernández dice estas cosas, ni siquiera nos ayuda a nosotros a tratar de convencer a los que nos conviene en este momento tener una alianza con alguien como Alberto Fernández. Entonces, en ese contexto, Alberto Fernández primero se enojaron con el diario La Nación diciendo que cómo podía ser que publicaran eh, Off the Records eh, en el diario La Nación porque no estaba atribuido con nombre y apellido a esa persona. Pero era una cosa totalmente deliberada. De hecho, además, el embajador argentino ante los Estados Unidos, Jorge Arguello, vino y tuvo largas conversaciones de las que participó también el canciller Santiago Cafiero, que todavía sigue actuando como una suerte de... Jefe de gabinete es el hombre confianza de Alberto Fernández dentro del gobierno, mucho más que Mansur, que nunca logró realmente hacer pie como jefe de gabinete ni como el hombre confianza dentro del gobierno de Alberto Fernández. Pero más allá de eso, tanto Cafiero como Jorge Arguello, y Arguello le transmitió a Alberto Fernández, che, hay una cierta como este, eh, extrañeza en el gobierno de Estados Unidos que siente que te dieron una mano y que vos salís a decir que no te ayudaron en nada. Entonces, Alberto Fernández el fin de semana, finalmente, atiende una radio y dice, bueno, no, la verdad es que tengo que ser justo y tengo que decir que así como el gobierno de Donald Trump le dio un trato especial a Mauricio Macri y le concedió un crédito extraordinario que hizo que nos dejara esta deuda gigantesca que ahora tenemos, también es cierto que ahora a mí eh, me dieron una mano el gobierno de Estados Unidos. No de la mismo tamaño, porque no es excepcional el acuerdo que se alcanzó, pero sí es un acuerdo que no tiene alguno de los reclamos típicos del Fondo Monetario y que no obliga un ajuste todo de golpe como el que pedían a Mauricio Macri sino que le da a Martín Guzmán lo que el ministro llama aquel famoso sendero de ir progresivamente achicando el déficit fiscal pero bueno Alberto Fernández intentó así el fin de semana enderezar un lío en el que él se metió porque también ese juego de es cierto de jugar un juego más multilateral más complejo en el que no quedas dependiendo de un, una única relación con los Estados Unidos Requiere también de ser más preciso, más cuidadoso. Y le pasó además que tuvo ese accidente en el Kremlin cuando quedó abierta sin que él supiera el micrófono y la transmisión de los primeros minutos de su reunión con este Putin, donde él le dice Argentina tiene que eh, terminar con la excesiva dependencia que tiene de los Estados Unidos. Eso no estaba previsto tampoco para que se escuchara, pero después Alberto Fernández empeoró las cosas eh, con lo otro que dijo. Pero bueno, Intentando Alberto Fernández, recomponer la relación con el Departamento de Estado, sobre todo porque falta ahora que efectivamente el directorio del FMI apruebe este nuevo acuerdo una vez que lo logre también Alberto Fernández aprobar aquí por el Congreso Nacional, que eso va a ser en el mes de marzo. Marzo va a ser el mes definitorio de muchas maneras, cuando ya sabemos que eh, no va a poder afrontar el vencimiento que tiene con el propio FMI de más de tres mil millones de dólares porque no tiene las reservas. De hecho, el banco central avisó a las empresas que salvo importaciones imprescindibles que no le pidan dólares hasta abril, porque necesita antes cerrar el acuerdo con el fondo, dejar de perder reservas pagando los vencimientos que se le vienen encima y sobre todo esperar a que ingrese los dólares de la cosecha que eso arrancaría en el mes de marzo.